I will, Uh-huh. I can let people in so you don't have to worry about that. Okay. Okay. I did tell them that there's no one else that speaks Spanish. So if they do have a question, like an urgent question, to raise their hand, because you'll notice it. Otherwise, they can put it in the chat, and I'll stop intermittently to ask if there's any questions. Right. And if I notice there's some stuff in the chat, I can let you know, hey, there's some questions in the chat. So. Okay. Cool. Okay. Pues buenas noches a todos, a todas. Mi nombre es Joviana Morales. Vamos a hablar sobre la transición a la vida adulta y el empleo. Estamos yo, Joviana Morales, que soy una de las consultoras bilingüe de CPAC, y está Laura, que es otra consultora de padres que no va a estar aquí presente y nos va a ayudar esta noche. Le voy a dar un poco de información sobre CPAC. Bajo IDEA, cada estado debe tener al menos un centro de información de capacitación, perdóname, para padres. Para Connecticut solo hay uno, y estamos orgullosos de haber estado en este título más de 30 años. También tenemos el ParentHub.org, que es un conjunto colaborativo de recursos de recursos para los padres de nuestra región. Están disponibles para todos también. Le voy a poner en el chat el sitio web, que es un sitio donde te puede dar mucha información y recursos para usted y para los padres con los que están ayudando. So, un momentito, lo voy a poner en el chat para ustedes. Y ahí está en el chat. Buenas noches, Adriana. Sé que llegaste ahora, te voy a dejar saber que si tienes una pregunta con urgencia, alza la mano. Laura me va a dejar saber si hay una pregunta. Solamente soy yo que hablo español. So, si tienes una pregunta que puede esperar, lo puedes poner en el chat. Okay. Nuestros socios. Recibimos financiamiento por variedades de fuentes. La subvención de PTI a través del Departamento de Educación de los Estados Unidos nos brindan acceso a otros grupos dentro del estado. CPAC también es socio del nuevo centro de participación familiar, que es llamado Connecticut Family School Partnership, y es una asociación entre CREC, el Departamento de Educación, CPAC, el Centro de Recurso Educativo del Estado, que se llama CERC, y AFCAMP. A menudo hay una mala interpretación que los centros de padres son defensores. No lo somos. Enseñamos a las familias cómo abogar para sus hijos. Usamos la analogía que nuestro objetivo es enseñar a las familias a pescar por sí mismas en lugar de entregarles el pescado. También sabemos que las familias se quedan con el niño a largo plazo y los equipos escolares son fugaces. Las familias traen la historia de sus hijos, pero comparten. Y es importante compartir esa historia de una manera significativa en la forma en que tratamos de ayudar. Y quiero enfatizar eso, porque el punto es que nosotros queremos ayudarle a usted, documentarle a usted, para que entonces usted pueda abogar para su hijo. Aquí está el objetivo de hoy, de aprendizaje. Aumentar la comprensión de la planificación de la transición en relación con la ley, que en las siglas en inglés es WIOA. Una breve revisión de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, IDEA. Y proporcionar recursos y estrategias para ayudar a los estudiantes, padres, maestros y proveedores de servicios para el adulto. La Ley de Innovación y Oportunidades de la Fuerza Laboral, Workforce Innovation and Opportunities Act. La ley empezó como la Ley de Rehabilitación en 1973 y se enmendó y cambió el nombre al WIOA.
Una parte va a la agencia, una parte va a la agencia de rehabilitación vocacional y la otra parte va al departamento de trabajo o el departamento de labor. Un momentito, espérate, perdóname. So, quiero enfatizar que los servicios al estudiante y jóvenes con discapacidades para garantizar que tengan oportunidades y reciban capacitación para obtener empleo. Nada bajo el título 1 de la ley de rehabilitación se interpreta como una reducción de la obligación de las escuelas. So, esto va en conjunto con IDEA de proporcionar los servicios de distritos anteriormente según IDEA. So, quiero que piensen que no es, se supone que esto vaya con IDEA, IDEA tenga una responsabilidad, y entonces esta ley, que es la Ley de Innovación de Oportunidades de la Fuerza Laboral, es en conjunto. So, los distritos todavía tienen una obligación. Y se supone que expande el número del estudiante y mejorar los servicios para las personas con discapacidades que reciben servicios con la agencia de rehabilitación vocacional. ¿Tienen preguntas? No. Se requiere que la agencia de rehabilitación, conocida como VR en inglés, se asocie con otras agencias estatales. Se requiere que la agencia de VR coordine los servicios de transición con las agencias de educación locales, que son las escuelas públicas, y la agencia de rehabilitación vocacional en Connecticut, que se llama Level Up. So, el propósito es aumentar las oportunidades para practicar y mejorar las habilidades en lugar del trabajo. Y otras oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo. Requiere que la agencia de VR reciban asignación federal para brindar y coordinar los provisiones de servicios de transición previos al empleo para estudiantes con discapacidades que hacen la transición de la escuela a programas de educación, postsecundaria y empleo. Requiere que las agencias de rehabilitación vocacional coordinen la provisión de servicios de transición previos al empleo con las agencias educativas, con las escuelas escolares. So, ellos tienen que tener una asociación con las escuelas escolares. ¿Extienden eso hasta ese punto? El término de escuelas escolares, nunca lo había escuchado. A lo mejor lo estoy interpretando. Perdóname, la escuela pública. Quise clarificar, porque algunas veces yo sé que la traducción algunas veces es un poquito difícil. No, quise clarificar porque me estuvo como que... Eso fui yo, perdóname. La escuela pública. O las escuelas que reciben fondos, ¿verdad? Porque tenemos a CREC también, tenemos los Magnet Schools también, ¿verdad? Son todas escuelas públicas, pero las escuelas públicas. Las definiciones relacionadas con la transición. Estudiante con una discapacidad. Está en un programa educativo, ¿verdad? Son las escuelas públicas. Cumplen con los requisitos de edad, que en Connecticut, ¿verdad? Son a los 14 años que empiezan la transición. Que eso es algo nuevo, que ahora a los 14 años empieza el proceso de la transición. Está recibiendo educación especial bajo IDEA o está identificado bajo el sección 504. So, puede tener un 504, tiene que recibir educación especial, cumplir con los requisitos de los 14 años, pero la transición empieza a los 14 años, ¿verdad? Pero realmente la transición con lo de rehabilitación vocacional empieza a los 16 años. Quiero que tengan eso en mente. Y un poquito después podemos repasar eso. Y entonces tiene que estar en un programa educativo.
Eso quiere decir que tiene que estar en recibiendo educación por la escuela pública. Ahora, los jóvenes con una discapacidad, un individuo con una discapacidad y requisito de la edad. Ahora, el programa educativo en la escuela secundaria, educación alternativa y en el hogar, programas postsecundarios, programas educativos a través del sistema de justicia juvenil. Eso también incluye eso, en un programa educacional. So, si un estudiante está recibiendo educación en su casa porque está llama en homebound, es recibiendo educación en su casa, tiene educación especial, tiene una discapacidad, ese niño también, aunque no está en la escuela pública en sí, presencial, todavía es parte de ese programa educativo. Okay. Para recibir los servicios de empleo, eso es lo que estaba diciendo de los 16 años. La transición, la planificar para la transición empieza a los 14, pero para cuando estamos hablando de los servicios previos al empleo, empieza a los 16. Y pueden recibir esos servicios de transición hasta los 22 años, hasta que cumplan, hasta el cumpleaños de los que cumplan los 22 años, hasta ese día. Pero hay a veces que se pueden dar hasta más servicios hasta los 24, pero eso quiere decir que sería otra parte, otra, no sería de la escuela, de el programa educativo. ¿Me hago entender con eso? ¿Tienen preguntas? Porque esa parte a mí me confundió también. Dije, con lo de los 14 y los 16 y los 20, los 22 y los 24. ¿Entendieron todo eso, verdad? So, 14 empieza la planificación de transición. A los 16 uno está recibiendo los servicios previos al empleo. Uno empieza eso a los 16. El estudiante o el joven puede recibir los servicios hasta los 22 años en la educación, en el programa de educación educativa, en ese programa. Pero puede haber una habilidad de recibir servicios hasta los 24 años, pero eso no tiene que ver nada con la escuela. Eso tiene que ver con esos otros programas que vamos a hablar más adelante. Okay. Servicios relacionados con la transición, una serie de servicios disponibles para estudiantes y jóvenes con discapacidades a través del programa de rehabilitación vocacional incluyen servicios de transición previos al empleo a los 16 años, ¿verdad? Empezamos ese proceso. Servicios de transición grupal, transición individualizada y otros servicios de rehabilitación vocacional. Y aquí le voy a explicar un poco más. Okay. Ahora, para los servicios previos al empleo, que eso empieza a los 16 años, no se necesita hacer una aplicación para rehabilitación vocacional. No se necesita una aplicación, solo necesita que el estudiante esté en un programa educativo, que tenga una discapacidad y esté recibiendo educación especial o esté en un 504. Lo mismo para servicios de transición grupal. No se necesita aplicar, tener una aplicación y que esa aplicación sea aprobada por el Departamento de Rehabilitación Vocacional. Ahora, si el estudiante se necesita transición individualizado y otros servicios, entonces se requiere que se haga una aplicación y tiene, esa aplicación tiene que ser aprobada porque ese individuo necesita una transición individualizada, necesita más servicios. Y ahí es donde vienen el Level Up, que ese es el programa, la agencia de Connecticut, Level Up, que es el programa de rehabilitación vocacional. Y se supone que la escuela haga ese referido.
Pero si no la hacen, el padre lo puede hacer, el estudiante lo puede hacer. Usted puede pedir que esa persona, que ese programa esté presente, si lo desea. ¿Preguntas? Ok. Servicios de transición previo al empleo. Las 5 actividades requeridas de los servicios de transición previo al empleo que se pueden proporcionar en un entorno grupal o individual. Exploración a las carreras profesionales y orientación. Asesoramiento sobre oportunidades de inscripción en transición o educación postsecundaria. Experiencia de aprendizaje basada en el trabajo. Entrenamiento para preparación al empleo, habilidades sociales, habilidades para la vida independiente e instrucción de autodefensa. Estos servicios son un comienzo temprano en la exploración laboral, que ayudan a los estudiantes a identificar intereses profesionales para explorar más a través de los servicios adicionales de BR. BR, ¿verdad? El Level Up, esa es la rehabilitación vocacional. Vamos a llamarle Level Up, que así es el nombre en Connecticut. Esos servicios incluyen los servicios de transición, debe estar disponible en todo el estado para todos los estudiantes con discapacidades que necesitan dichos servicios. Independiente de si un estudiante ha solicitado servicios de BR o no. We do have a question in the chat. Okay. Voy a terminar esta parte aquí, entonces voy a la pregunta. ¿Puede comenzar una vez que el estudiante solicita o que se ha recomendado para uno o más servicios de transición previo al empleo y la documentación de una discapacidad, por ejemplo, un IEP, plan de transición? Se proporciona a la agencia de VR que esté presente. Un momentito que mis hijos están gritando aquí. Perdóname. Yo los cojo después. ¿Qué responsabilidad tiene BRS en la escuela ayudando a los estudiantes para prepararlos para el trabajo? Ok. So, BRS, esta es una de las preguntas que yo hice hoy y le voy a enseñar la foto que viene después para poder explicarlo un poco más. ¿Está bien? Y no les veo las caras, perdóname, porque como estoy enseñando el screen, no le veo las caras. Pero le voy a enseñar la próxima diapositiva que te puede dar un poquito más de información. Ok. So, entonces, aquí está Level Up. Ustedes ven mi... The cursor. ¿Lo ven? Ok. So, aquí está Level Up. Level Up es, como te dije, la agencia de Connecticut, que es la rehabilitación vocacional de Connecticut. Ese se llama el programa, ¿verdad? Pero entonces, es que la oficina que está encargada de Level Up es BRS, la Oficina de Servicios de Rehabilitación, que es la pregunta de Adriana. So, entonces, Level Up es BRS, es parte de BRS. ¿Me hago entender? Es como CPAC, ¿verdad? Nosotros tenemos a CPAC y tenemos muchos otros grupos de CPAC. Tenemos el grupo hispano, tenemos la transición, tenemos Pre-K Pathfinders, tenemos muchas cosas, pero somos CPAC. So BRS, el que está encargado de BRS es el Departamento de Servicios para Personas Mayores y Personas con Discapacidades. So ese es el jefe, ¿verdad? La oficina grande. De ahí baja BRS. Entonces, debajo de BRS está Level Up. Adriana, no te veo, mi amor. Entonces, ahora te voy a contestar la pregunta que cuándo es que ellos... So, entonces, aquí yo expliqué. So, para que ellos estén en el programa Level Up, ¿verdad? Que es parte de BRS, pero Level Up es que se encarga de el programa educativo. ¿Verdad? Pues tiene que el estudiante tener un 504,
o estar en un, tener un IEP, ¿verdad? Ser clasificado como un niño de educación especial, estar en un programa educativo y tener los 14 años. A los 14 años empieza el proceso de planificar para la transición, pero vi Level Up no va a intervenir hasta los 16 años. Ahora, para un niño recibir los servicios del Level Up, aquí yo expliqué que habían tres maneras que pueden ayudar. Servicios de transición previo al empleo, que en realidad no se necesita hacer una aplicación y que ellos aprueben esa aplicación. Ellos pueden dar ayuda. Entonces están los servicios grupal, que ellos pueden estar presentes, pueden ayudar con eso, no se necesita una aplicación específicamente. Ellos pueden estar ahí ayudando en ese proceso de planificar. Ahora, la tercera es cuando la transición se necesita mucho más servicios y tiene que ser una transición individualizada para ese estudiante y se necesitan más servicios. Ahí se tiene que hacer una aplicación para Level Up que sea aprobado. En los otros instantes, ellos pueden estar presentes en la reunión de PPT, dar estrategias, dar sugerencias y cosas así. Pero en realidad, ese estudiante puede ser que con eso nada más esté bien, no se necesita más servicios de Level Up. Y entonces la otra cosa es que se tiene que, si la escuela no hace ese referido, si hay un estudiante que, si tu estudiante, su hijo, tú crees que él va a necesitar esa más, ayuda más allá de lo de la, el grupal o el de preempleo, pues entonces tú has referido a Level Up. Los padres pueden hacer ese referido, pero también la escuela está supuesto a hacer ese referido. Y tú lo puedes llamar y decir, mira, yo quiero que estén presentes en la reunión de PPT. Y ellos pueden estar presentes. ¿Tienen preguntas? Gracias, Jovi. De nada. Ok. Los servicios de Level Up pueden incluir tutoría para pares, trabajando en grupo pequeño, autodefensas, experiencia de aprendizaje basado en el trabajo, introducción al trabajo y ganar el salario mínimo, experiencias de aprendizaje basada en el trabajo, esas son las mismas, pero una, aumentar el conocimiento de las habilidades apropiadas y asistencia tecnológica. Entonces aquí esto incluye, por ejemplo, tutoría de pares, trabajar en grupo pequeño para aprender, identificar habilidades, fortalezas personales, gustos y aversiones, habilidades sociales y objetivo de vida. Autodefensa, identificar los recursos que se pueden encontrar dentro de la familia, la comunidad y el sistema escolar que puede ayudar para prepararse para el empleo, la educación y la capacitación en el futuro. Experiencia de aprendizaje basado en el empleo. Gane el salario mínimo a través de esta introducción al trabajo con colocación en un trabajo típico para adolescentes a corto plazo. Se proporciona un apoyo mínimo en el sitio para ayudar a navegar las experiencias laborales. Capacitación de preparación para el lugar de trabajo. Aumentar el conocimiento de las habilidades apropiadas, incluidas las habilidades sociales y de la vida independiente necesaria para buscar y adquirir y mantener un empleo competitivo. Asistencia tecnológica. Aprenda sobre la asistencia tecnológica disponible para ayudar a una persona a tener éxito en la escuela, en el trabajo y en la comunidad. Exploración de carrera y trabajo. Explorar y comprender los intereses, las habilidades y los valores laborales a través de herramientas de evaluación de carrera mientras aprenda sobre el mercado laboral, las opciones de empleo,
y las posibles trayectorias profesionales. Asesoramiento para educación y capacitación postsecundaria. Yo, perdona que te interrumpa. ¿Qué dispositivo estás leyendo? Porque lo que estoy viendo en la pantalla dice servicios level up. ¿Sigues, continúas en esa misma? Sí, estoy dando un poco de ejemplos de cómo se ve eso. Lo que sí veo que hay un error, que hay dos que están, se repiten. Sí. So, en esa estoy. Estás expandiendo un poco esa día dispositiva. Ok. Perdona. So, estamos donde asesoramientos para la educación, capacitación postsecundaria. Adopte el aprendizaje por la vida a través de exploración de la universidad y las opciones de capacitación disponibles después de la escuela secundaria. Ok. Ahora voy para la próxima. So, entonces, los servicios de la RUA pueden incluir, espérate, ok, esto, la exploración de carrera, que le estaba dando, era un poco de lo que le estaba diciendo en el otro, pero está aquí. Explorar comprender interés, habilidades y valores del trabajo. Asesoramiento para la educación y capacitación postsecundaria. ¿Verdad? Aquí están las opciones universitarias y las capacitaciones disponibles después de la escuela secundaria. Entrevistas informativas. Reunirse con los profesionales que trabajan en el campo profesional y obtenga contactos y construya relaciones. Y ahora están la experiencia de observación del trabajo. ¿Quién y cuándo? Los estudiantes potencialmente elegibles para los servicios aquí empieza los de 16 hasta 21 años. O sea, los 16 años es cuando empieza ese preempleo para los servicios de BR, de Level Up. O sea, otra vez, aunque la planificación empieza a los 14, si usted quiere hacer ese referido para que Level Up esté presente, si usted cree que es necesario, empieza ese proceso a los 16 años. Puedes recibir servicio hasta los 22 años, servicios mientras esté en ese programa educativo, pero puedes recibir hasta los 24, pero eso es por otras partes. Tiene que tener un IEP o un plan 504. Ahora, para que usted tenga level up, ¿cómo? ¿Verdad? Para que esté presente, si ellos no hacen el referido, usted puede hacer ese referido. No esperen. Si usted le pide que ellos hagan ese referido y no lo hacen, pues usted puede llamar. Y aquí, como dice, 2 años antes de los 16, antes de que se gradúen. O sea, a los 16 años empieza ese proceso. O sea, aquí está la información sobre el contacto para la Oficina de Servicios de Rehabilitación, Level Up. Recuerde que en BRS es la oficina grande, pero Level Up está debajo de BRS. Aquí hay un mapa de cobertura y números para llamar, dependiendo de dónde usted está. Y el folleto, si no me equivoco, el folleto está en inglés y en español. Mucha de esta información está en inglés. Yo lo que hice fue, lo van a ver más abajo, que lo que estaban en español y están disponibles en español, yo le hice... Lo puse en otro color para que sepas específicamente que ese recurso está en español. Lo que no están en otro color, sabe que solamente están en inglés, pero están ahí. Por lo que saben los dos idiomas, lo pueden usar. Estamos en ese proceso, estamos peleando esa batalla para darle los servicios en los dos idiomas y los recursos en los dos idiomas. Pero hasta ahora lo que tenemos es lo que lo van a ver que están en dos colores.
Porque es importante el trabajo. Ay, perdóname. Jovi, Nancy has a question. Nancy, go ahead, pregunta, mi amor. Un mute. Si la pregunta mía es de la anterior, no sé si puedes darle una hacia atrás. Al tener este número 866, quiere decir que esta oficina, Aging and Disability Services, esa es a nivel federal. Esa oficina, the Aging and Disability Services, that's the federal number? No, that's for Connecticut, right? Laura? Yeah, the Aging and Disability Services, that's like the umbrella agency for BRS on level up. Here so in Connecticut, or is it federal? No, here it's Connecticut. Connecticut. Okay. They changed their name again. So. Okay. Thank you. Pero recuerda que eso es el Aging and... The Aging and Disability Service, ¿verdad? Ahí eso es el jefe, vamos a decir. Entonces está BRS debajo de ahí, entonces está Level Up más abajo. Porque Level Up es específicamente para el programa educativo. Ok. So, ¿por qué es importante el trabajo? Ok. El trabajo proporciona un sentimiento de valor al contribuir a la sociedad, días significativos, un lugar para aprender habilidades sociales y responsabilidad, una forma de combatir el aislamiento, la soledad y la depresión, un papel en el mundo de los adultos. Tradicionalmente, el empleo ha sido el método principal que utilizan las personas para lograr las autosuficiencias y mantener conexiones a su comunidad. Desafortunadamente, la sociedad no siempre tiene altas expectativas para aquellos que tienen discapacidades. Aquí hay algunos puntos para enfatizar mientras discutimos el valor del empleo para todos ustedes. El trabajo proporciona a las personas un sentimiento de valor al construir la sociedad. Las personas a menudo definen su contribución al mundo que les rodea a través del trabajo que realizan. Esa contribución puede ser trabajar en un trabajo que ellos consideren significativo, o ser parte de un equipo, o simplemente proveer para usted y sus seres queridos. Día significativo. ¿Cuál es la razón por despertarte en la mañana? A menudo la respuesta es ir al trabajo. Sin empleo, las personas con discapacidades pueden tener dificultades para instructar sus días. Las familias deben considerar qué harán sus jóvenes como adultos para dar sentido a la vida. El lugar del trabajo es a menudo una oportunidad para que los jóvenes aprendan a ser responsables, interactuar con los demás de manera adecuada. La dirección del trabajo le da a alguien que no es un padre y los jóvenes trabajan como parte de un equipo. ¿Verdad? So ellos trabajan con un equipo que no son sus padres, ¿verdad? Tienen que aclamarse a esta vida. Los padres a menudo ven que un gran crecimiento personal en sus jóvenes después de estar empleados. Una vez que los jóvenes con discapacidades dejan la escuela secundaria, pierden el contacto con sus compañeros y amigos. Muchos adultos con discapacidades luchan por sentirse aislados y deprimidos porque no están conectados a una red social. El empleo puede ayudar a las personas con discapacidades a mantener conexiones y redes interpersonales importantes. En nuestra sociedad esperan que los adultos trabajen. Para ilustrar esto, piensa en la última vez que estuvo en una situación social en la que conociste gente nueva. Lo más probable es que una de esas primeras preguntas que le harán a una persona nueva que están conociendo sea, ¿a qué te dedicas? Demasiadas personas con discapacidades no tienen una respuesta a esa pregunta. Tenemos que esperar que todas las personas puedan trabajar si así lo deseen. Actividades relacionadas, que recuerden propias experiencias laborales y compartan las formas positivas en que el empleo afecta a sus vidas. Luego pídales que compartan con sus jóvenes
obtengan, sabe, que ellos pueden tener en tener un empleo, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Nosotros como tenemos esa vida social en el trabajo que nosotros podemos hablar hasta de lo que nos pasa con nuestros hijos, ¿verdad? Que tienen discapacidades. Eso le dan una oportunidad a ellos mismos a tener otras personas con las que ellos pueden hablar y tener una vida social. ¿Hay preguntas? Sí. Sí, Adriana, yo se lo voy a dar por correo electrónico. Y entonces así van a tener acceso a los recursos y los enlaces. Okay. La ley de IDEA, de mejora de educación para personas con discapacidad, de IDEA, el propósito de IDEA es garantizar que todos los niños con discapacidades tengan a su disposición una educación pública, gratuita y apropiada, que enfatice la educación especial y los servicios relacionados diseñados para satisfacer sus necesidades únicas y prepararlos para la educación superior y el empleo a la vida independiente. Hay tres leyes que guían los servicios de transición en la escuela secundaria. La primera es IDEA, que es la ley de mejora de educación para personas con discapacidades. El propósito clave de IDEA es preparar a los estudiantes para educación, la educación superior y el empleo y la vida independiente. Las leyes trabajan juntas y no eximen a los distritos escolares de su obligación de brindar servicios bajo educación especial y bajo la transición. Level Up trabaja en conjunto y trabajaría en colaboración con el distrito escolar. ¿Por qué planificar para la carrera? Ahora, ayuda a evitar emparejamientos malos de trabajo, perdóname. Puede parecer un ejercicio simple, ¿verdad? Pero tener una discusión sobre la planificación de carrera con los jóvenes puede ser valioso por muchas razones. Ayuda a las familias a saber cómo piensan sus jóvenes acerca del empleo, qué esperan y qué tipo de trabajo les interesan. Esta información se puede comunicar al personal de la experiencia laboral de la escuela o los proveedores de servicios y Level Up para garantizar que los jóvenes sean colocados en trabajos que coincidan con sus habilidades e intereses. Mejorar la transición o el empleo. Para muchos jóvenes con discapacidades, los años de escuela secundaria son un tiempo para prepararse al mundo de los adultos. Durante los años escolares, conocido como el programa de conocido por el programa de educación individualizado, el IEP o el PEI, las familias pueden usar el conocimiento obtenido de la discusión sobre la planificación profesional para identificar cursos académicos o experiencias laborales que pueden integrarse en el IEP de su joven. Muchos proveedores de servicios para adultos también utilizan un plan para guiar la programación de una persona. Ya sea que el plan sea para la escuela secundaria o para el mundo de los servicios para adultos, las familias deben preguntar si la persona que escribe el plan sabe lo suficiente sobre su hijo o hija. Evaluaciones de transición se deben llevar a cabo varias veces durante la transición para tener la información necesaria para planificar. Las familias necesitan usar su propia experiencia para mejorar el proceso de planificación. Quiero que entiendan que las evaluaciones de transición no es que se hacen una vez y ya. Eso debe ser algo que se hace durante todo el tiempo para ver si hay visto un cambio en los intereses o las habilidades. ¿Qué pasa si una familia tiene una discusión sobre la planificación de carrera con su joven y descubre que el joven no está interesado en el trabajo o piensa que no tiene que trabajar? Es mejor atrapar estos pensamientos antes que sea muy tarde. Si un joven muestra una visión inapropiada de necesidad de trabajar o expresa metas profesionales que parecen incansables, las familias pueden tomar medidas para guiar al joven en la dirección correcta. Y aún si
darle una oportunidad de explorar. Por ejemplo, el estudiante está interesado en enfermería, pero es una área que no es apropiada por X razón. Por ejemplo, puede ser que el estudiante no le gusta ver sangre, pero él quiere ir a hacer enfermería, o quiere ser enfermero o quiere ser enfermera, pero no le gusta ver sangre. Es importante que ellos puedan explorar esa ocupación porque le da la oportunidad al estudiante y ser independiente por sí mismo y que él pueda escoger si no le gusta o le gusta. Puede ser también que lo que le atrae esa ocupación es que tienen un uniforme, que ese oficio tiene un uniforme, que se llama en inglés como scrubs, ¿verdad? El uniforme de enfermera. Puede ser que eso es lo que le gusta, pero no necesariamente le gusta el trabajo de ser enfermero o enfermera. Pero es importante que ellos puedan ver eso por sí mismos. Los jóvenes ven un plan realista paso a paso. Finalmente, la planificación de carrera permite el establecimiento de metas y la identificación de pasos para alcanzar esa meta. Por ejemplo, si un joven quiere trabajar en el aire libre, en un trabajo que implique cuidado de animales, las familias pueden llevar este conocimiento al equipo de la IP para que el joven pueda comenzar a aprender sobre trabajos que cumplan con ese criterio. Se puede organizar clases para que los jóvenes puedan desarrollar habilidades en biología. Las familias también pueden buscar experiencias laborales o oportunidades de voluntariado para que sus jóvenes puedan experimentar ese trabajo de primera mano. Si el joven sigue estos pasos y todavía está interesado en el trabajar fuera del cuidado de animales, se pueden explorar programas postsecundarios o se puede hacer colocaciones de trabajo basadas en estos intereses. Este recurso te ayuda para planificación de carrera, pero desafortunadamente no está en español. Pero el recurso está ahí, por si lo puedes leer, es un recurso que le ayuda en esta parte en planificar para las carreras. ¿Tienen preguntas? Ok, esta es sobre la sección de transición de la IP. Declaraciones de objetivos de resultados secundarios o secundarios, conocido por sus siglas PSOGS en inglés, es la declaración de objetivo de los resultados secundarios posteriores. Uno debe estar relacionado con el empleo. Por lo menos una meta y un objetivo anual apropiada y medible para esa declaración. Metas se tienen que basar en evaluaciones de transición apropiadas, que incluyen inventarios para la edad y relacionada con educación o capacitación postsecundaria, empleo y los niveles actuales de desempeño. Y usar estándares. Después de esta declaración, te voy a dar un ejemplo de lo que puede ser una declaración para que usted vea cómo se oye una declaración. Le voy a dar un ejemplo de un objetivo. Perdóname. Otra parte es que aunque ellos también tienen que indicar en el IEP si alguna agencia fue invitada, por ejemplo, Level Up. Si no fueron invitadas, la razón por la cual no fueron invitadas. Si esa agencia estuvo presente, tienen que decir qué agencia estuvo presente. Y si la agencia acordó para pagar por los servicios. Tengo algunas preguntas sobre ese diapositiva. Ajá. Mi primera pregunta es, ¿cuándo se llena este documento? La segunda pregunta es, ¿quién lo llena? Y tercera pregunta, ¿este documento tiene alguna página donde el estudiante pueda él mismo contestar ciertas preguntas que lo definan? Esta página
es la parte del IEP. Esta es la parte del IEP de la transición. What page is transition, Laura, right now? Currently, it's page 6. Okay. So, la página 6 del IEP actual es esta sección. Ellos tienen que tener una declaración de objetivos, ¿verdad? Si va a ser para empleo, si va a ser para la vida independiente y si va a ser para, si van a ir para la universidad. Tienen que por lo menos ver dos declaraciones. Si es empleo, vamos a decir que es empleo, ¿verdad? Estamos hablando de empleo, so vamos a dejarlo de empleo. Pues la página 6 tiene que tener esta declaración. Vamos a asumir que en el PPT, se supone que esto se esté haciendo en el PPT, que el estudiante sea parte, ¿verdad?, de esa reunión, igual que el padre. So, entonces, esto se está haciendo en el PPT, tiene en la página 6, tiene que ser una declaración. Y entonces planificar empieza a los 14. So Laura, I have a question for you. Maria gave a quick question. She said for the declaration, when should that start? Now, being that we're talking about employment or VR and those services, are we looking at 16 there should be a declaration or by 14 there should be a declaration? So when it comes to the planning and placement team meeting, they have to follow special ed law, the IDEA. So no matter what, WIOA does not replace it. It's to work in tandem. So they have to start school districts have to start transition planning at age 14. So there should be a post-secondary outcome goal statement on the IEP at age 14, and they should start those discussions. And then, okay. Yeah, then they'll have the annual goal. And then at age 16, it could change because now we're looking into... It can change at any time, and it should be changing because it's ongoing. They shouldn't just do one assessment and just make that declaration done. So, it's not one and done. Okay. So la planificación la planificación de transición empieza a los 14 años, ¿verdad? So la declaración puede a los 14, tiene que haber una declaración ahí empezando a los 14 años. Esa declaración puede hacer que cambie, ¿verdad? Porque ellos se supone que hagan evaluaciones de transición durante todo ese tiempo. So, es común y se supone que esa declaración cambie porque los intereses y las evaluaciones van a cambiar, ¿verdad? Porque lo que uno le gusta a los 14 años puede ser que no le gusta a los 16 años. Puede ser que no le gusta a los 15 años, ¿verdad? So, mientras ellos están haciendo esas evaluaciones y esos inventarios, esas declaraciones cambian. So, a los 14 años debe de haber una declaración ahí. Y eso es incluyendo a ti, ¿verdad? Basado en las evaluaciones y el estudiante, la declaración debe de ser algo que ustedes han discutido basado en la información que se ha obtenido en esas evaluaciones. So, por ejemplo, si se han hecho evaluaciones basadas en las habilidades e interés, puede ser que ustedes en esa información y después que se discutan esa información, puede ser que ustedes digan, ok, a él le gusta, él quiere ser enfermero. Vamos a usar ese ejemplo, ¿verdad? Pues entonces la declaración tiene que ver cómo vamos a obtener, cómo vamos a llegar a ese punto. No tiene que ser la enfermería, pero el punto es que basada en las evaluaciones, ellos te den una lista de oficios que puede ser que hayan para ese estudiante, basada en las habilidades y los intereses de ese estudiante. Ahora, uno de los recursos es... está un poquito más adelante que yo te lo voy a dar, está en inglés, pero uno de esos recursos te da unos ejemplos de cómo tú a una declaración, unos ejemplos de declaraciones. So, yo le voy a dar un ejemplo ahora. Ahora, el ejemplo que te voy a dar, todo es basado en las evaluaciones de transición que se estarán haciendo y también serán relacionados con los niveles actuales del estudiante, ¿verdad? Porque tenemos que ver los niveles actuales, los intereses y las habilidades de ese estudiante. So, un ejemplo de una declaración es, después de completar cursos en Manchester Community College, una universidad, Pablo se empleará
a tiempo completo en servicios humanos o otros campos relacionados. Esa es una declaración. Ahora, la meta anual dice, al recibir instrucción en grupo pequeño, te recuerda que donde estaba esa parte que yo dije que uno puede recibir servicios de level up en grupo pequeño o preempleo o individualizado. Pues este estudiante está usando el grupal. Al recibir instrucción en grupos pequeños, Pablo demostrará habilidad para acceder a opciones de empleo identificados de su elección. Un objetivo. Dadas dos experiencias de observación del trabajo, Pablo identificará lo que le gusta y no le gusta de cada entorno, completado una encuesta de interés en el lugar del trabajo y describiendo verbalmente sus preferencias antes del tercer trimestre. Puede usar la preparación profesional y los estándares de empleo de OneNet, que ese es el recurso que estaba en esta página, pero en la otra página, pero está en inglés. O puede usar las aptitudes de transición Core de Connecticut. María, ¿te contesté todo o no? Creo que quizás yo soy la que estoy confundida. Dime. Con las siglas en inglés PSOGS. Quizás esas son en inglés. Estoy confundiendo ese acrónimo con otro documento que se parece a que me entregaron, creo que 6 meses antes de que el nene hiciera el PPT de Exit. Creo que la que está confundida con los acrónimos soy yo. Okay. Pero explicaste bien. Ok, ahora cambiaron el nombre. Antes lo era otro, en la declaración lo decían diferente, ahora lo cambiaron. Ahora el nuevo IEP va a ser un poco diferente, ¿verdad? Recuerden que el nuevo IEP, creo que las tres estuvieron presentes en el nuevo IEP. En el nuevo IEP, si su hijo no tiene 14 años, no van a ver esta área. No van a ver esta área si no está edad de transición. Esta área no va a existir. So, no va a haber una página 6 porque ellos están haciendo todo por secciones, o so no hay páginas. Pero sí cambiaron el nombre. Es mejor porque así el padre no se confunde. Es verdad. Pero sí cambiaron el nombre. So, María, puede ser que no estás confundida. Puede ser porque sí, ellos cambiaron el nombre y ahora es diferente. Para el nuevo IEP lo cambiaron. So, porque ya estamos en ese proceso, estamos cambiando los nombres al nuevo IEP. Ok, vamos para la próxima. Planificación de carrera. Espera un momentito. Planificación de carrera no necesariamente tiene que ser un proceso complicado, lleno de pruebas y evaluaciones. En este contexto, la planificación profesional simplemente significa un proceso mediante el cual un joven con una discapacidad analiza el tipo de trabajo que le interesa y cómo su discapacidad podría afectar esos intereses. En estos días, los jóvenes necesitan explorar carreras en las que podrían estar interesados y utilizar la escuela, los proveedores de servicios y la familia para ayudarlos a planificar para lograr un empleo en esa área. Se les pide a las familias que reserven algo al tiempo con sus jóvenes para hacerles preguntas clave. Y estas son las preguntas clave. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? ¿Qué necesitan saber para hacer este trabajo? ¿Qué clases en la escuela pueden ayudarte a aprender las habilidades que necesitas? ¿Te gusta trabajar dentro o fuera? ¿Tienes buenos o malos momentos en el día? ¿Verdad? Entonces, cuando uno dice, ¿cuáles son el trabajo de tus sueños? Vamos a decir que un estudiante quiere ser un ingeniero.
¿verdad? Los ingenieros usan mucha matemática, pero vamos a decir que hay una discapacidad en el área de matemática. Pues puede ser que ese trabajo se le va a hacer muy, muy difícil. No importa todas las clases que cojan matemática, esa área puede ser que se le haga muy difícil. Entonces, ¿cómo vamos a buscar algo que tiene que ver con ingeniero o ingeniería que a él le guste o a ese estudiante le guste, pero que no necesariamente es un ingeniero, pero que tiene la, ¿sabe?, componente de ingeniería? Si a un estudiante no le gusta trabajar afuera, ¿verdad? ¿Por qué le vamos a poner un trabajo que trabaje afuera? Esas son preguntas, ¿verdad?, que yo creo que a uno a veces se le pasan la mente, pero son preguntas que son bien simples. Y la parte más, como expliqué con lo de la matemática, la parte bien importante es saber cómo la discapacidad de ese joven podría afectar ese interés o ese trabajo o ese oficio. Trabajar como voluntario. Yo conozco a alguien que está de voluntariado ahora, ¿verdad? Que creo que está presente, no sé, pero que hay muchos beneficios de ser un voluntariado y vamos a hablar sobre eso. Perdóname, tengo mi garganta está un poquito. Ok. So, hay unos estudios que muestran que los jóvenes que tienen experiencias laborales de calidad durante los años de escuela secundaria tienen más probabilidad de experimentar resultados laborales positivos cuando sean adultos. La mejor experiencia laboral es un empleo remunerado real. Desafortunadamente, a los jóvenes les está resultando más difícil encontrar trabajos de nivel inicial que tradicionalmente le ha brindado una valiosa experiencia laboral. El voluntariado es una solución no es una solución a largo plazo. ¿Cómo pueden los jóvenes adquirir experiencia laboral que se pueda incluir en un resumen sin tener realmente un trabajo? Una estrategia es voluntariado. Es importante señalar que el voluntariado no es un sustituto aceptable a largo plazo del empleo remunerado. Las oportunidades de voluntariado deben tener un límite de tiempo y estar relacionado con intereses profesionales que pueden tener un joven. So, por ejemplo, le gusta la enfermería, pues vamos a buscar algo en esa área. Vamos a buscar algo en el hospital para que ellos puedan ver si es algo que les gusta, ¿verdad? Y de voluntario ellos pueden ver eso. El voluntariado debe verse como una forma de desarrollar habilidades laborales. No debe ser la opción final, sino un mecanismo para llevar a los jóvenes al empleo remunerado. El voluntariado demuestra que los empleadores quieren trabajar. Existen numerosas oportunidades para que los jóvenes se ofrezcan como voluntarios en sus comunidades y los beneficios son excelentes. El voluntariado se puede utilizar para crear un resumen para un joven que no tiene experiencia laboral. Remunerada. El voluntariado es una excelente manera de demostrar a un empleador que aunque un joven no haya tenido un trabajo remunerado, quiere trabajar. Este es un punto que debe destacarse durante el proceso de una entrevista. Ser voluntariado permite que un joven pruebe muchos tipos diferentes de trabajos, lo que hace que sea más fácil comenzar y enfocarse en una carrera profesional específica que deseen seguir. So, hacer esto y ver todos estos trabajos, ellos pueden específicamente escoger algo que les guste. Tenga en cuenta que el voluntariado es algo que un padre o un hermano puede hacer con un joven, lo que facilita brindar cualquier entrenamiento o apoyo necesario. Muchos estados y comunidades tienen sitios web que actúan como centros de intercambio de información sobre las oportunidades de voluntariado local. Aquí tenemos el 211. Como ven, están en otro color porque esto lo pueden ver en español. ¿Tienen preguntas?
Ahí puedo sugerir algo. Basado en mi experiencia, todo lo que acabas de decir, me identifiqué bastante con eso, porque yo en mi caso personal, casi el 50% de mi tiempo libre lo invierto en trabajo voluntario, y puedo dar fe con mano puesta en el corazón de que todo lo que acabas de decir, todo eso se ve, todo eso yo lo he podido experimentar cuando hago tiempo de trabajo. ¿Qué mayor beneficio tendría eso con nuestros jóvenes? O demos la oportunidad nosotros los padres de que si nuestros niños tienen discapacidad, vamos a coordinar también el tiempo con ellos, y es un tiempo de calidad que pasamos juntos, para que ellos vean cuál es el esfuerzo que uno tiene que invertir en diferentes áreas en la comunidad, como tiempo voluntario. Y de verdad que estoy totalmente de acuerdo con todo, con esta día dispositiva, porque yo lo vivo y actualmente me encanta hacer más tiempo voluntario de lo... Bueno, si me quieren remunerar por algo, pues fine, bien recibido. Pero disfruto mucho hacer tiempo voluntario, porque todo eso lo he aprendido y me ha, y ha desarrollado en mí un carácter y la forma que soy, y la empatía y muchos sentimientos que los jóvenes necesitan hoy en día. Gracias, María. Y quiero añadir que imagínate a un joven que no sabe lo que quiere hacer, ¿verdad? Que entonces él no sabe, no está seguro, no se siente seguro de sí mismo, no sabe, está deprimido. Esa oportunidad puede ser que hasta le dé, oh, yo no sabía que me gustaba eso. Yo no sabía que esto era un oficio que yo podía hacer. ¿Tú me entiendes? Eso también le da esa oportunidad de ver algo más o conectarse con alguien que puede ayudar en otra área. Oh, veo esto en ti, veo que, sabe, veo esta habilidad en ti, mira, tengo una persona, llama a esta persona que puede ser que te busque ayuda en este lado. ¿Tú me entiendes? Eso también ayuda a lo social también, ¿verdad? Para tener esa conexión. So, es una ayuda. Y una sugerencia, fíjate, que se puede, no sé, ventilar en cualquier mesa de fórum. O con staff, ¿verdad? Que ustedes son coordinadoras o consultoras y que pueden tener la oportunidad de estar envuelta con todos estos líderes, ¿verdad? Una sugerencia como papá sería que las consejeras de las escuelas deben trabajar más together, you know, más, con más conexión con las case managers sobre esto, porque las consejeras son las que pueden buscar un lugar apropiado para que nuestros niños atípicos puedan tener esa oportunidad de hacer trabajo voluntario la mayor cantidad posible, porque eso le brinda más oportunidades de que ellos puedan planificar para su transición. So, las consejeras y las case managers y el together en eso serían geniales. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, se supone que haya una coordinadora de transición que esté en esas reuniones, que diga, ah, yo puedo coordinar con esta persona. O, vamos a ver con esto, porque se supone que hay una persona que está encargada, ¿verdad?, de todas esas cosas, de buscar voluntariado si lo hay. Pero estoy muy de acuerdo contigo, María. Ok. ¿Cómo pueden ayudar las familias? Perdóname. Participación familiar, muy importante. Los estudios muestran que la participación de la familia es un predictor importante del éxito académico y laboral para todos los jóvenes. Aún así, las familias no pueden estar seguras de cuál puede ser su papel en el éxito laboral de sus hijos. El hecho es que las familias pueden usar el conocimiento que tienen de sus jóvenes para ayudar a identificar buenas opciones laborales y apoyar a nuestros jóvenes. Ahora, ¿quién aquí sabe, verdad, que usted es un experto en su hijo? ¿Verdad? Todas aquí somos madres, ¿verdad? Nosotros conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y no hay nadie que los conozca mejor que nosotros, ¿verdad? So, ¿quién más mejor que nosotros dar esa información? Por ejemplo, el ejemplo que yo di sobre la enfermería. Si yo sé que a mi hijo o hija no puede ver sangre, ¿verdad? Y ellos están diciendo, yo quiero ser enfermero. Esa información es importante, que no tan solamente se lo diga al joven, pero que se lo diga al proveedor, para que ellos sepan, ok, vamos a darle la oportunidad, pero no vamos a enfocarnos en este lado completamente, porque sabemos que hay una área que ese niño no puede ver sangre. So, ¿cómo puede ser enfermero o enfermera? ¿Me hago entender con eso? Pero
Ustedes son los expertos, ustedes tienen la mejor información sobre sus hijos. Y de identificación de fortaleza. Los padres pueden ayudar en el proceso de planificar de carrera, compartir su conocimiento de las fortalezas e intereses de su joven. Por ejemplo, los padres pueden saber si a sus hijos les encanta trabajar al aire libre o que los espacios interiores pueden causar ansiedad. Esta información que es personal, es importante que el personal de la escuela y los proveedores de servicios puedan usar para ayudar a construir un plan de empleo. Eso significa que tal vez estamos buscando trabajar en un, si el estudiante, los espacios interiores pueden causar la ansiedad, pues entonces tenemos que buscar un aire donde pueda trabajar al aire libre, una finca, ¿verdad? En vez de trabajar en un espacio interior. Los padres también están más en sintonía con el joven, que pueden notar problemas al empezar en el trabajo y pueden sugerir las causas de esos problemas y las soluciones. Los padres también pueden ayudar a desarrollar habilidades que tienen raíz en la comunicación interpersonal y la responsabilidad personal más que en el conocimiento técnico. Por ejemplo, muchos de nosotros crecimos con la expectativa de ayudar en la casa. Esperar que los jóvenes hagan las tareas del hogar es una excelente manera de desarrollar habilidades en los jóvenes que pueden transferirse al lugar del trabajo. Algunas otras formas de desarrollar estas habilidades en el hogar incluyen practicar hacer una tarea a una hora específica o asignada cada semana, vestirse apropiado para ciertas ocasiones, una entrevista, una fiesta, un funeral, ¿verdad? Saber que hay una vestimenta diferente para, dependiendo de la ocasión. O hacer que los jóvenes ayuden a planificar el menú para la semana. También es importante tener altas expectativas. Sobre todo, la forma más valiosa en que las familias pueden apoyar a sus jóvenes es tener altas expectativas de que los puedan lograr. Las personas con discapacidades siguen siendo marginadas en nuestra sociedad. A menudo, No esperamos que los jóvenes con discapacidades puedan mantenerse por sí mismos o seguir sus sueños profesionales. Si los padres tienen baja expectativa de sus jóvenes, entonces es difícil esperar que alguien, incluido los maestros o los empleadores, tengan una opinión diferente. Las personas con todo tipo de discapacidad pueden tener y tienen bastante éxito en el mundo laboral. Las familias deben crear una visión para sus jóvenes que maximice su potencial y no deben conformarse con ninguna situación en lo que no está alcanzando ese potencial. Si las familias no tienen grandes expectativas para sus jóvenes, nadie más las tendrá. Esto es un recurso, otra vez perdona, no está en español, estamos trabajando con eso, hemos mandado cartas, estamos en ese proceso, por favor entiendan eso, ¿ok? ¿Hay preguntas? Yo una pequeña anécdota, cuando mencionaste la diapositiva anterior, destrezas básicas, ¿verdad? Me acuerdo que yo siempre estoy muy pendiente de que mi hijo salga bien vestido y apropiado para los diferentes eventos. So, llegó una vez, no sé, por influencia, ¿verdad? La misma presión del grupo, de su grupito, con el pantalón bajito. No sé si ustedes vieron, mamá, que los nenes andan como con ese pantalón caído. A mí eso me pone grave. De ver un chico con los pantalones caídos, no sé si es moda, pero yo soy de la vieja escuela. Soy mi hijo, siempre yo lo reprendí y explicándole, ¿verdad? Que él no tiene que imitar a más nadie, explicándole la razón de por qué lo reprendo. Pero nunca permití que andara con los calzones abajo. Y me puedes creer que él anda conmigo y sabe si el calzón está abajo o se lo sube. ¿Entiendes? Que lo que está diciendo Johanna tiene mucha, mucha importancia, porque es la constante repetición de cuando tú tienes altas expectativas de tu hijo, siempre ser persistente. O sea, esa destreza básica de una buena vestimenta, un buen recorte, higiene personal, ahí, manténgase ahí, porque ellos aprenden, y el mío sabe, cualquier evento, él tiene que ir formal, mami, ¿es corbata, formal o semi-formal? Él escoge una camisa o hay una entrevista, ¿cuál tú crees? O sea, ya él sabe que para cada evento, para cada ocasión, se tiene que vestir apropiadamente, y eso me da un orgullo a mí, porque
todo ese esfuerzo de poderlo entrenar a él, so, está dando resultados. Y, muy importante, otra cosa que quiero mencionar, muchos de nosotros los papás nos estoqueamos siempre decir lo negativo. So, siempre oriento a los papás, no. Vamos a cambiar esa mentalidad y vamos a enfocarnos en las fortalezas primero antes que la discapacidad o las necesidades que tenga nuestro hijo. O sea, hagamos una lista de fortalezas primero antes de decirle al equipo las necesidades que él tiene. Entonces, algunos papás se bloquean. Cuando yo le digo, haz una lista de las fortalezas que tiene su hijo, se bloquean. So, tenemos que empezar a también ayudar a los papás a cambiar esa mentalidad de ver a nuestros hijos siempre como el pajarito de la ala rota. No, o sea, nuestros hijos tienen fortaleza. Estoy de acuerdo contigo, Giovanna, en esa diapositiva. Gracias, María. Y estoy muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque el enfoque de nosotros, porque nosotros casi siempre estamos yendo para estos PPT y estas reuniones para decir todo lo que nuestros hijos no tienen o qué les falta o por qué ese espacio entre académico, entre él y los otros estudiantes, por qué ese espacio es tan grande, ¿verdad? Que uno se enfoca tanto en lo negativo, que a veces, ¿verdad? Yo me recuerdo muchos años atrás, al empezar, pero... No que no sabía que mi hijo no tenía cosas buenas, porque él las tenía, pero en ese entonces, cuando me hicieron esa misma pregunta, yo no sabía qué decir, porque no estaba tan enfocada en todas las cosas que le faltaban o que no estaban donde tenía que estar, que a veces en ese tiempo, ¿verdad? Tuve que aprender eso, pero muy cierto, uno se tiene que enfocar en lo que es bueno, ¿verdad? Entonces, salir de ese enfoque en lo negativo. Gracias. So, la ley de los estadounidenses con la discapacidad, que se llama ADA garantiza que los estadounidenses con discapacidades tengan las mismas protecciones legales contra la discriminación prohibidas para una persona por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o religión. Tiene que cumplir con las funciones esenciales del trabajo con o sin una adaptación razonable. Esta ley protege a una persona que está calificada para un trabajo de ser discriminada debido a una discapacidad. La persona debe satisfacer los requisitos del empleador para el trabajo y debe poder realizar las funciones esenciales de trabajo con o sin una adaptación razonable. Acomodos razonables, por ejemplo, son horarios de trabajo modificado, proporcionar intérpretes o lectores, hacer que el entorno sea accesible, proporcionar equipo modificado. El empleador no puede preguntar si ha tenido una discapacidad o la gravedad de la discapacidad. Puede preguntar si realizar el trabajo con o sin adaptaciones. Puede pedirle que explique cómo realizará el trabajo con o sin adaptaciones. So, piensa en el 504. Ese es el mejor ejemplo. El 504 le da modificaciones y acomodaciones para que ese estudiante pueda hacer o pueda participar en la clase general o educación general o el programa educativo. So, por ejemplo, una de las adaptaciones bien fácil del 504 casi siempre es que si un niño está en un 504 que tiene hiperactividad, lo ponen casi siempre en asentarse más cerca de la maestra. Eso es una adaptación bien simple. So, por ejemplo, si una persona tiene una discapacidad visual, puede ser que necesite que la información que se le den sea con un texto más grande para que esa persona lo pueda ver. Puede ser que alguien tenga otra vez una discapacidad visual y necesita que hayan lectores que le lean la información en voz alta. Ahora no tiene que ser una persona, puede ser la computadora lo hace, ¿verdad? Tú puedes decirle Google y Google te hace todo por ti, pues sería así que tengan una aplicación que le haga lo mismo para una persona. Si es una persona que tiene una discapacidad
vamos a decir, estoy pensando en otra, en, oh, por ejemplo, una persona que está en una silla de ruedas y puede ser que la silla no le quepe debajo del escritorio, pues ellos tienen que proveerle una adaptación, una modificación, un escritorio que es razonable para que esa persona pueda hacer su trabajo. ¿Preguntas sobre eso? La colaboración nacional sobre la fuerza laboral y discapacidad para los jóvenes son guía para el éxito. Esto es un guía que es un buen recurso, pero otra vez, no está en español. En estos momentos el sitio web no está disponible, pero pronto lo estará y tan pronto estará disponible, nosotros le podemos dar ese recurso. Pero ahora ni está disponible en inglés porque ellos están haciendo unos cambios al sitio web, so, ni está en inglés ahora, solamente tenemos una foto. Pero tan pronto esté disponible, le vamos a dar ese recurso. Pero estas son las 5 áreas clave. Experiencias preparatorias en la escuela, preparación profesional y experiencias de aprendizaje basada en el trabajo, desarrollo y liderazgo juvenil, actividades de conexión y participación y apoyo familiares. Aquí hay unos recursos. Construyendo un puente. Es un manual para estudiantes y miembros de la familia para ayudar con la preparación para la vida después de la escuela o después de la escuela secundaria. Este está en inglés y en español. La lista de verificación cubre habilidades, fortalezas personales, gustos, aversiones, habilidades sociales, asistencia tecnológica, educación postsecundaria, capacitación laboral. Ejemplos de metas y objetivos, información sobre información sobre idea. So ese Building a Bridge que se llama el manual de estudia, el Construyendo un Puente, te da toda esa información. Stepping Forward. Stepping Forward is not okay. Okay, so el guía Stepping Forward no está disponible en español todavía. Es sobre un guía de autodefensas para la escuela intermedia y secundaria. Dividido en 4 secciones y recursos. Versión interactiva. Información sobre derechos, responsabilidades y leyes. Todo sobre las reuniones de PPT. Ay, perdóname. Todo sobre las reuniones de PPT, ¿qué más hay aquí? Información sobre la planificación para el futuro y las aptitudes de transición core. Esos son todos recursos. Aquí está las aptitudes de transición core, que está aquí en español. Ese te da unas declaraciones que puedes usar también y metas y objetivos que puedes usar. El que dice Stepping Forward, que es este aquí, nosotros hemos comunicado con ellos para que traduzcan la información. So, tan pronto la tengamos, lo compartiremos con ustedes. Okay. Y cuando yo le mande la diapositiva, van a tener los enlaces que pueden ir directamente a esos sitios. Okay. Esta es otra que no está en español, que es el guía de transición del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Esta hicimos una carta y le mandamos una carta específicamente con los otros Parent Hubs, con los participantes de CPAC, para mandarle esta información que sea traducida en español. So, tan pronto lo tengamos, al igual. Como le dije, los recursos que están en otro color son los recursos que están en español. Los otros que no están, ¿sabe? Los que no están en azul están solamente en inglés.
Le voy a enseñar algo con este recurso aquí al frente, porque este recurso, el sitio web no está en español, pero si vas abajo te dice recurso en español y ahí te dan todos los recursos en español. Pero el sitio web en sí no está en español. Los otros sí, el sitio web está en español, pero este no. ¿Ok? Más recursos. Otra vez, los que están en español están en el color azul. Y aquí tenemos el martes de transición en CPAC, que es en la página de YouTube de nosotros, que está ahí la información sobre la transición. Laura hace una presentación de transición. Laura, you do it every Tuesday or every other? It is usually the second Tuesday of the month. Okay, so es el segundo martes de cada mes. Ella habla sobre transición y está en la página de YouTube de nosotros, canal de YouTube, perdona, el canal. And for the community practice, is that going to be available in Spanish? When you register, you can ask for accommodations and for it to be in Spanish. But also the CPAC ones going forward, we're going to have that channel in Spanish moving forward with any of the Transition Tuesdays. Okay. So para cada transición de martes de transición, en el canal YouTube va a tener la opción que lo pueden ver en español con the subtitles, ¿verdad? Los subtítulos, ¿no? Oh, we're hiring a person to actually do simultaneous translation. Okay. So it'll be like a separate channel like we did the last transition. Okay. So okay. Just going forward, that's been my goal, to make sure. So de ahora en adelante van a tener la intérprete presente, que creo que una de ustedes la han visto, Juanita, o alguien de esa organización, que son muy, muy buenos. Ella va a estar presente, so van a tener traducción, intérprete, perdona, ahí presencial. So por favor, si hay una oportunidad, estamos gastando mucho dinero, esté ahí con nosotros, por favor, en estar presente. ¿Verdad? Porque necesitamos que nuestra comunidad, ¿verdad?, esté presente. Estamos tratando de hacer esto para ustedes, bueno, la comunidad hispana. Y para este evento, que es abril 26, el 26 de abril, este evento, si se va a registrar, tienes que decirle que necesita intérprete y dejarle saber. Y entonces ellos van a acomodar eso. Pero yo tengo una pequeña pregunta, rapidito, que no me quedó muy clara. So, cuando el estudiante comienza el level a los 16 años, que VRS está envuelto, que ellos van a la escuela, al entrenamiento, y fuera de la escuela también level le da seguimiento. So, el estudiante reúne los créditos académicos y se gradúa al cumplir los 18 y level up cierra el caso y pasan al estudiante a servicios de adulto en VRS. ¿Y cómo es ese proceso, si supieras algún detalle? Ok. So, entonces voy a aclarar con Laura, porque Laura es la experta en esto. Pero sabemos que hay niños que por su discapacidad pueden continuar en educación especial hasta los 22, eso me queda claro. Pero los niños que tienen que son atípicos, que no tienen una discapacidad tan severa, que quizás reúnen los créditos académicos de graduación y ya a los 18 años el servicio de Level Up lo transiciona a servicios de adulto. So, ¿qué sucede en esos servicios de adulto? Porque no sé. ¿Qué pueden ofrecer para servicios de adulto? Esa es mi pregunta específica. Ok. So, a few things. So if a student, right, he's graduated, this student has graduated or has had all the credits to graduate, No, porque si tú quieres seguir con los servicios, tiene que estar en transición, tiene que estar hasta los 22 años recibiendo transición. So, entonces, aunque ese estudiante tenga todos los créditos para graduarse, ese estudiante tendría que seguir en no coger el diploma, seguir con los servicios de transición, sea por level up, seguir con esos servicios de transición hasta que él esté
hasta que ustedes acuerden que lo que todo lo que se ha hecho, que ya están feliz con eso, o hasta los 22 años. So, ahí es que tengo yo la duda, porque uh-huh. actualmente, en mi caso particular, el caso de mi hijo es ese, que le cerraron el caso de Level Up, porque uh-huh. aparentemente la escuela lo graduó porque cumplió con los créditos académicos para graduación, todos los requisitos de graduación uh-huh. académica. Uh-huh. Entonces, no hemos recogido el diploma, estamos ahí entre una laguna, entonces no sabemos qué hacer, yo y mi hijo, y ahora tenemos cita para entregar los documentos a servicios de adultos en VRS, en la ciudad donde yo vivo. ¿Qué va a suceder con esos entrega de documentos y qué va a suceder, qué servicios le van a dar, si es que se los van a dar o no? Ahí estamos totalmente, o sea, en una laguna, él y yo. Okay. So, cuando tú tuviste la reunión de PPT antes que se graduara, usted le dijo a ellos, no estoy de acuerdo, yo quiero seguir con servicios de transición, o ahí acordaron que se iba a graduar. El equipo decidió exit al nene de educación especial porque él cumplió académicamente con sus créditos. Okay. Yo estuve en totalmente desacuerdo, me violaron hasta los derechos civiles de traducción. Esos son otros 20 pesos, pero vuelvo y te digo, o sea, actualmente nos quedamos en el limbo, nosotros, yo y mi nene y mi familia, okay. y mi hijo ha pasado depresiones, soledad, aislamiento, depresión porque no consigue un trabajo apropiado por sus okay. necesidades. Entonces, esa es la frustración que tiene mi hijo y que tengo yo como mamá apoyándolo. Okay. Pues Déjame hacerle la pregunta a Laura y entonces Adriana, sí veo que tiene la mano alzada, dame un minutito, ¿ok? Laura, question for you. So let's say a student meets the has all the credits to graduate, a PPT is held, parents and student doesn't agree that he should be exited, but school is exiting him, regardless of parents. Disagreement with being exited, so he doesn't have services through the school, right? He technically, mom doesn't have the diploma, she left the school with it because she's like, I'm not in agreement with this, you guys are exiting him out even though I'm not in agreement with this. So what are the next steps? How does Level Up or BRS provide adult services when now the student's no longer receiving in special education or in school? Okay, so remember when they talked about youth with a disability, that portion would capture the youth up to age 24. So she just needs to reach out to the Level Up. Okay. Just that slide where it had all the contact, just okay. reach out to them. And, you know, I kind of am wondering why the school exited with everybody. There's a bigger issue with that as far as, but we don't have to necessarily get into that right now. Yeah. Well, yeah, there's other issues with that, and they didn't translate, and there's other pieces to that. And right. So I think that, but I think this helps her with the question because, if there's a documented disability and you're still within that age range, mm-hmm. you don't necessarily have to have be in school. Correct. You don't have to be in school. Those are for youth who may not be in school. And also just remember BRS. Also services adults as well. Okay. So, okay. And then there's the job, the employment centers. Okay. María, yo sé que entendiste un poco de eso, pero voy a ir a esta diapositiva de nuevo, porque como ella dijo, los jóvenes con una discapacidad no tienen necesariamente que estar en un programa educativo, solamente tiene que tener una discapacidad y los requisitos de edad, que sería hasta los 24 años. Y él todavía no ha llegado a los 24 años, entonces solamente tiene los 18. So, entonces, tú tienes que llamar a Level Up, dejarle saber y darle la documentación de su discapacidad. Ya yo pasé esta etapa. Porque el señor Sean Kennedy era el que tenía el consultor el que ayudaba a mi hijo en Level Up. Él ya hicimos los trámites, me explicó, ¿verdad? Los criterios de por qué no debe estar ya mi hijo en Level Up y me pasó con una nueva
consultora, pienso yo, o una nueva staff de adulto, de servicios de adulto. Ok, pero eso te pasó a BRS. Correcto, sigo siendo BRS, pero ahora transicionó mi nene por su uh-huh. discapacidad, pienso yo, con la explicación que me acabas de dar, para los servicios de adulto. Pero vuelvo y te digo, la pregunta mía es, ¿caerá mi hijo bajo los criterios de adult service? ¿No iremos a una lista de espera? ¿Qué servicios podrán ofrecer? Todas estas preguntas están en mi cabeza corriendo porque tanto que he leído, tanto que me he entrenado y prácticamente estoy en cero con esto con mi hijo. Entonces veo la desesperación de él, la soledad que tiene, como me expresa, mami, quiero ser productivo, quiero encontrar un trabajo. Pero, o sea, es bien frustrante escuchar a un hijo que él quiere trabajar, que no quiere ser carga pública y que necesita un trabajo de 40 horas para sentirse productivo. O sea, es bien frustrante. Mm-hmm. So she said, Maria shared that that she did do that. She contacted Level Up and interviewed her and then told her and referred her to BRS. So now she's going through BRS, but it's really frustrating because although with all the training that she's done, she feels like, you know, there's nowhere to go. And she's sort of worried as to what are the qualifications for BRS? What are they going to help with? You know, her son right now wants to be productive. He doesn't want to be receiving federal funds. He wants to do something. He feels isolated. He's depressed. And she's concerned about those Absolutely. Services through BRS. Yep. So they might be just, I'm not sure what their funding is and how many support staff they have. They might be on what's called, it's like a level of need. It's an order of selection. So get that application in as soon as possible and request whatever services. And it is very frustrating because it does seem like there's a lot of different answers and depending on who you talk to. She can also go through the American Job Centers, which would help with different job skills and resume building and all that. And one of here? Is this one of these? Oh, see, that's in, let me just pull up. CT Hires. No, I can find it and then I can drop it in the chat. Okay, yep. Perfect. Aunque muy frustrante, puede ser que ellos ahora están en una posición que el dinero, el presupuesto que tiene que ser con una necesidad. Dependiendo de la necesidad, entonces te dan un tipo de servicio. So puede ser que están haciendo eso ahora porque dependiendo de el dinero que tienen, entonces están escogiendo dependiendo del nivel de necesidad de la persona, del estudiante, del joven. Ella va a poner un recurso en el chat, un enlace, que puede ser que te ayude, que lo ayude a él. Pero dijo que todos los documentos que ellos te han dado, que lo haga lo más pronto posible, que lo llene lo más pronto posible, la aplicación, lo que sea, que se lo dé lo más pronto posible. Gracias, pero quizás puedo estar equivocada, yo espero que no, uh-huh. que los criterios que tiene el departamento de BRS para los servicios de adultos, los criterios que tienen son bien, diría yo, exagerados de Hyatt, son para ayudar a niños que, por lo que he leído, quizás las cosas han cambiado con lo de pandemia, estoy esperanzada en que mi hijo no caiga en una lista de espera de muchos años, y que pase la edad de mi hijo y no reciba ningún tipo de adulto por presupuestos y budget, todo esto es política también. Uh-huh. Nada, seguiré intentando ayudar a mi hijo, pero yo puedo tener muy altas expectativas, como tú nos estás enseñando, para mi hijo siempre tiene altas expectativas, pero los presupuestos del gobierno, pues, están ahí, pero son tan inalcanzables a veces cuando ya el niño sale de la escuela, es triste decirlo desde mi parte, pero es real. Es real y muchos papás se dan contra la pared cuando llegan a este punto, que su hijo cumple 18, la escuela ya no habla con ellos y luego también los servicios de adultos caen en listas de espera. So, emocionalmente hay que prepararnos para todo esto, papá. Estoy de acuerdo contigo. Mira, te voy a dar un ejemplo que una experiencia que yo tuve con mi niño, mi hijo mayor que cumplió 21 ayer. Y el año pasado, pues...
nosotros teníamos un programa de transición para mi hijo, pero tan pronto pasó lo de COVID, él tenía unos voluntariados, ¿sabes? Unos programas, él iba a ser voluntario en unos programas, pero ¿qué pasó por COVID? No hubo nada, cerraron todo. Entonces, cuando empezó a abrir todo poco a poco, ya había una lista de espera, ¿verdad? Porque la gente los estudiantes que se supone que pasaran por el programa no pudieron. Entonces, ahora mi hijo está esperando que sus estudiantes hagan lo de ellos. Pues, ¿qué pasó? Que durante ese tiempo, el acuerdo que yo tenía con la escuela, el acuerdo era por 2 años, que él tenía que pasar este programa por 2 años y ya se acababa el acuerdo. Yo pedí que extendieran el acuerdo por COVID. No lo extendieron. Ninguno de los servicios que se supone que él tuviera por transición no se hicieron porque por COVID. Él perdió todo lo de transición. Él no tuvo nada de transición. El año pasado hablé con BRS y creo que fue el año pasado, en marzo o abril, hablé con ellos. Ellos habían recibido mucho dinero de COVID. Ellos dijeron que no había lista de espera. No te estoy diciendo que no haya lista de espera ahora, pero ellos sí dijeron que la lista que ellos tenían para el criterio habían cambiado el criterio para hacerlo más fácil para que gente recibiera servicios de BRS. Pero mi hijo no cualificó porque él tenía trabajo. Él tuvo que tener que haber estado como en un written warning, o sabe que en peligro de perder el trabajo para él poder calificar para el programa. Pero sí, cuando hablé con ellos dijeron que el criterio lo habían cambiado para que así pudieran aceptar más jóvenes. Ojalá que sea algo que sabe que el criterio lo hayan cambiado para que él pueda participar en el programa. María. Adriana, varias compañeras con la mano levantada. Adriana, tú tenías una pregunta antes o un comentario. Sí, gracias. No, quería preguntar una cosa y creo que es como sobre lo que María dijo también. Yo sé que en la escuela high school pueden graduarse al 18 o el 22, hasta el 22. Y hay diferencia. Yo quiero entender más la diferencia de diploma y el certificado. El certificado, tú hablas cuando el estudiante no va a graduarse. Si tú eliges que un joven va a recibir transición, ¿verdad? Uno puede, cada año eso lo van a revisar, ¿verdad? Pero vamos a decir que hasta los 22 años. Quiere decir que ese estudiante no le van a dar el diploma. Él puede caminar con su compañero de ese año que se van a graduar, con su clase graduando. Él puede caminar y él puede estar con ellos, pero él no va a recibir el diploma. El diploma no lo recibe hasta que él termine la transición. Puede ser hasta los 22 años o puede ser antes si él no elige, ese estudiante no elige quedarse hasta los 22 años. Okay, pero siempre, no importa la edad, siempre al fin, si les dan un diploma de graduación. Sí, Laura, right when the students are in the transition, so the student could graduate, but they decide to do transition to whatever age, right? Let's say it's 22 or they finish beforehand, but it's still after the actual time that they were supposed to graduate. Right. They get a diploma or they get a certificate? Usually it's a diploma, but sometimes for very low functioning individuals, it might be like a certificate of completion or something of that nature. So, but okay. Once they're done with all services, once you accept that diploma, then the school's responsibility ends. Okay. And just really quickly before I forget, I'm sorry, I did put in the chat, so you can go through the Department of Labor, the one that you have, the second one, okay. But it's just harder to get to. So I dropped it in the chat, but I also put in like a PDF that explains the American Job Centers. So both of those are in the chat. Okay. Entonces ella, voy a cambiar esto de aquí. Okay. Pues entonces ella puso en el chat, you said the job centers, los centros de trabajo,
ahí está el PDF que pueden usar el enlace para verlo. Pero ella también puso el sitio web. Y para dejarle saber lo de Adriana fue que sí, son los estudiantes. María, tú no sé si entendiste, no, y no creo que Nancy está aquí, pero eso la so si el estoy, estudiante. Estoy aquí. Estoy. Oh, okay. Y yo estudiante... no levantado hace tiempo. Oh, ay, perdóname. Ok, Nancy, no te veía. Ok, dime, ¿qué pregunta tienes o comentario? Mira, yo escuchando a María, yo me identifico mucho con ella. Mi nena tiene 25 años y yo pasé por todo eso y estoy aquí porque mucha gente me pide ayuda y quiero como actualizarme porque veo que muchas cosas han cambiado. Y cuando ella tenía 16 años, nosotros comenzamos todo ese proceso. Seguimos en el PPT iba hasta el pediatra, porque yo soy, yo me imagino que María es así, yo trataba de llevar mucha gente que me apoyara, no llevaba otra, por ejemplo, una persona que yo sabía que iba a ponerse negativo, yo no lo invitaba, y yo logré muchas cosas, la nena logró ir, cuando llegó a los 18 años, yo no cogí el diploma, lo dejamos en la escuela, y fue al programa de transición de Quinnipiac University. Allí, ese programa con Level Up le ayudó mucho a ella porque ella se sentía que ya estaba en la universidad, ¿sabes? Y allí la trataban tan bien. En Orenberry está el Nacogdoches Valley College. Yo no sé en los otros pueblos cuáles universidades están aliadas al programa. Cuando ella terminó, cumplía los 21 años, y todavía estaba empezando el curso escolar, o sea que la dejaron hasta los 22. Uh-huh. Ella terminó los 22 años y cuando el programa terminó, yo empecé, los maestros me dijeron, no, esto no termina aquí, porque ella sí tiene bastante discapacidad. Ellos me incluyeron con DDS y con DDS nosotros nos fuimos a Puerto Rico, tuvimos que regresar por los terremotos y cuando yo llegué empezó la pandemia, llegamos en febrero 4 y en marzo 2 empezó la pandemia, que en ese momento de transición que solamente vino la manager a visitarnos y vinieron unas personas acá y la venían, la ayudaban a caminar y le daban terapias aquí en mi casa cuando pues empezaron, pararon por culpa de la pandemia, pero yo no me cansé, yo me senté en mi computadora, yo dije, la pandemia a mí no me va, lo único que puede pararme a mí es que me dé el COVID y me muera, son el 20, uh-huh. Y yo me senté en esta computadora, todos los días buscaba, hay un documento, que te dice todos los servicios de educación especial en Connecticut, que yo creo que está entre ese material que tú pusiste hoy, yo creo que está ahí. Y yo me senté con ese documento y empecé a buscar en esta compañía, hasta que encontré, mi nena está en un programa donde la vienen a buscar todas las mañanas. Tan pronto abrieron el primer programa, yo pedí, que es al lado de mi casa, son 4 minutos, yo pedí que la pusieran en ese programa. Yo monitoreaba el programa todo el tiempo, y cuando abrieron, ellos me dijeron, no tenemos a nadie porque nadie sabe de esto, como todo el mundo, como que vino la pandemia, cerró y cerraron las computadoras, yo fui todo lo contrario, cerraron el sistema, pero yo abro la computadora porque yo iba a chequear cuando abran, y gracias a Dios, ellos tenían mucho, yo soy muy maniática, yo siempre con el Lysol y todas esas cosas para mi nena, y ellas así también, siempre limpiando. Y la nena mía está en un programa que quien le ayudó fue My Case Manager de DDS. Y ahí yo, a través de ella, y ella siempre se pasa dándome material. Mira, Nancy, puedes ir a este lugar gratis. Nosotros vamos a los museos, vamos a muchas cosas. Y hay veces que a ella le dieron un iPad nueva para ella, para que pudiera hacer Zoom, que ella hace Zoom con sus compañeros. Y la pusimos en Best Buddy. O sea, hay muchos programas que muchas veces no sabemos que están y están. Y no tiene que haber tanto contacto.
físico. Yo me alegro de este mamá por eso, porque fíjate, cuando Didi está envuelto, he escuchado las historias de mis otras compañeras mamás que tienen niños atípicos, y cuando Didi está envuelto, es mucho más los servicios de apoyo para el estudiante y para los padres y familia en total, que un niño que tenga un IQ más de 70. Didi, si tu niño tiene un IQ menos de 70, es aplicable rápido al programa, lo aceptan rápido, pero mi hijo es funcional de 104, un IQ de 104, por eso que no califica para los servicios de Didi, pero te lo agradezco, escuchar tu historia me ayuda también a empoderarme, ¿verdad? Y a poder seguir luchando por los requisitos de mi nene, pero es bien difícil cuando un nene como el mío, que tiene ADHD, ya describí lo que está sucediendo eso ahora, es actual, o sea, lo que estamos pasando en nuestra familia con el nene, es la realidad de la vida, de lo que está pasando. Muchas escuelas no preparan a los estudiantes para eso, pero me alegra mucho que tu nena, tú seas así y que tu nena haya conseguido los servicios. Sí, gracias. Cualquier cosa que pueda ayudar, ¿sabes? Gracias. Me enviaron la evaluación aquí. Y a mí también. Está la encuesta, por favor. Hagan la encuesta, pero María, mi nene también tiene ADHD y es muy, muy difícil porque como ellos ven, yo para mí a veces yo creo que el ADHD yo lo ven como si es un nene que es vago y ya pues no quieren hacer nada, pues ese es problema tuyo. Entonces pues uno se queda, el nene mío se la ha hecho bien difícil. Y cumplió los 21 ayer y él está pasando por, ¿sabes? Se la ha hecho muy, muy difícil. Bueno, yo sé lo que están pasando, entiendo la frustración. Yo no pierdo la fe, nunca he perdido la fe, nunca he perdido las altas expectativas que tengo para mi hijo. Yo sé que si una puerta se cierra, otra se abre, siempre, nunca he perdido la esperanza, y a los papás también que ayudo, también se lo digo. No porque a mí me haya sucedido una situación, no se dejen llevar por mi historia, escúchela, aprendan, y busquen siempre ayuda. Existe SIPA, existen otras organizaciones a nivel estatal que nos pueden ayudar, así que también está Best Buddies, no sé si has escuchado de Best Buddies. Mi nena también está en ese programa, la semana que viene ellos tienen el ball, el baile grande en AquaTurf, y ella también está en ese programa, y ahí su Best Buddy, que está en la universidad, le ayuda a los demás estudiantes a buscar trabajo y a más actividades. Esto es como una red. Tú sabes, este es como un networking. Alguien te ayuda, alguien me ayudó, yo trato de seguir ayudando. O sea, no es que lo que yo recibo me quedo con lo que yo recibí. Estamos ayudándonos unas a otras. Sí. Si yo consigo algún trabajo, algo, pues yo tengo el email de Adriana, pues a través de Adriana, pues te podría enviar lo que yo consiga, María. Gracias. Giovanna, ya envié la encuesta, quería verificar si ya estás recibiendo la evaluación. Yo también le envié. Yo no la veo. La que la puede ver es Laura. Laura, sí. Mira, ella puso, yo le pregunté a Laura si tenía algo sobre BRS específico, ¿verdad? Ella lo va a poner, ella tiene uno en inglés. Lo va a poner el enlace en el chat para que lo puedas ver. Cualquier cosa me llama porque ese es específico sobre BRS, sobre la oficina de rehabilitación para adultos, específica para eso. So le voy a pedir que ponga, Laura, can you put it in the chat? So entonces sí, ese es específico para eso. Does it have subcaption? You could change it. It has subcaption. Okay. So tú puedes usar el título y lo puedes poner en español porque está en el canal YouTube, solo puedes poner en español. Y que si fuera algo que yo diría, yo me pregunto como mamá, si fuera que mi hijo quisiera aplicar para el Seguro Social, seguir siendo poder ser una carga pública, pues a lo mejor todos los servicios aparecen. Pero como mi hijo lo que quiere ser proactivo, quiere ser un nene que quiere trabajar 40 horas, no quiere depender del gobierno, no quiere ser carga pública. ¿Por qué tan difícil para que un niño pueda encontrar un lugar de trabajo 40 horas, aunque sea el mínimo? Porque mi hijo es feliz cuando trabaja. O sea, todo el semblante, todo su entorno cambia, porque se siente productivo. Esa es mi esperanza, de que él se convierta en un joven productivo. Y todo esto me enseña, estos entrenamientos me enseñan a ser la mejor guía para mí. Cuando hables con BRS,
cuando hables con BRS, enfatiza que él ha perdido los trabajos, porque eso fue algo que la señora, cuando yo hablé con ella, ella me dijo, oh, ha tenido pérdida de trabajo por su discapacidad, y yo dije que sí. So, ten eso en mente, enfatiza esa parte, que ha tenido pérdida de trabajo por la discapacidad, si es que, no te estoy diciendo que mienta, pero si es sí, que yo tomé notas desde su primer trabajo, cuándo empezó, cuándo terminó, cuándo empezó en el otro y por qué lo dejó, y así. Ajá, muy bien. Y en menos de 6 meses la ha tenido 4 empleos. Sí. Entonces, como no lo entienda o quizás, no sé cuáles son realmente las razones, pero lo pierde. Por alguna razón. O sea, debe ser que es por eso que tú explicas. Gracias por decirme ese tips. Sí, porque a mí me pasó con el nene. Yo le pregunté, el nene mío también, él tiene, a él se tarda en procesar. Yo siempre lo digo como esas películas chinas que hablan, ¿verdad? De pelear, que hablan, pero el sonido no le pega a la misma vez. Eso, ¿verdad? Él procesa. El procesar de él es atrasado. Entonces, cuando yo le hablo, él a veces se toma tiempo en entenderlo. Entonces, es el problema del trabajo de él, que él no quiere ceder y decir, mira, necesito un tipo de ayuda. O, ¿me lo puedes decir de nuevo? Él no quiere porque él no quiere que nadie lo sepa. Entiendo totalmente. Pero diré esa parte porque ella me preguntó eso bien específicamente. Yo tengo que salir. Muchas gracias. Adiós. Espero que todo se resuelva y pues Dios me las bendiga. Igual. Gracias por tu información. Dios te bendiga. Yo también me tengo que retirar. Gracias por la información. Okay. Thank you, Gio. Thank you, Laura, por la información. Y a las compañeras también que me dieron el feedback. So, tremendo entrenamiento. Como siempre, CPAC se vota. Adiós. Gracias. Y gracias. Bye. Bye. Muy informativo, gracias. Gracias, Diana, adiós. Good job, Jovi. Okay, I hope. que se mejore de la garganta. Gracias, gracias. Buenas noches. Good night, Laura.